descanso, por eso voy a aprovechar a ir a unas clases de poses, porque ya se aproxima la competencia. Estoy todavía muy cruda en esta Todas con parte. hielo. Hielo, por favor. Y mi gori me está ayudando a servir las comiditas porque no vamos a estar en la casa por un buen rato, entonces siempre hay que salir preparadas. Empaquen sus comidas, así no tienen la tentación de comer en la calle. Outfit del día: tenis plataforma, chorcitos y un crop top. Nos vamos de pose. De pose. Tú, tú, tú. Bueno, ya vamos en camino. La persona que me va a hacer la clase de poses es una pelada súper profesional. Me encanta, posa divino, súper estilizada. Ahorita se las presento. Pero hoy es mi día de descache. Pero mi día de descache yo lo manejo como diferente. Yo no me siento y me como una comida así súper grande solamente en una sentada, sino que voy como comiéndome cositas. Como soy un poquito más flexible durante la alimentación de todo el día y como un dulcecito por allí, un carbohidratico extra por allá. Y en este momento vamos en el carro y me voy a comer un chocolatico que me regaló una de ustedes, una seguidora hermosa que a propósito hace rato no te reportas. Liz, repórtate. Me voy a terminar hoy por fin el chocolatico que me regalaste. Gracias. Y le voy a regalar un poquito a mi gori. Mi gori quiere. Mi gori, ¿cuándo va a decir que no a la comida? ¿Cuándo va a decir que no a la comida? Mentiras, yo tampoco diría no a la comida. La comida es lo máximo. Contenido de ella es espectacular, ay, pero es en inglés, entonces las que sepan inglés allá tienen que llegar, déjenle en los comentarios. Vengo del team Siren Strong. Chao, vayan a mi canal Lizeth Howard, les voy a poner contenido en español, les prometo. Voy a tomar una página del canal de ella que está espectacular y a lo mejor les voy a poner unos videitos a ustedes en español también. Ya saben, tienen que pasar. Sí, chao. Bueno, ya me fui, en serio tienen que pasar a su canal. Qué mujer tan espectacular, tan profesional. Ustedes no se imaginan esta práctica de poses, es completamente diferente a lo que venía haciendo. Esto es otro nivel. Tengo mucho, mucho por practicar porque las poses te dan como una armonía, es que no sé, es diferentísimo. Estoy súper feliz, estoy súper emocionada. Voy a practicar bastante, voy a dársela toda. Me dio mucha motivación, me dio mucha moral, me dijo que me veía muy bien. Voy a trabajar un poquito más en pierna, pero en general me siento bien. Así que
Vamos, vamos firmes por ese trofeo. Sirens, estaba buscando este papelito para terminar mi video. Bueno, ahorita les conté que hoy era mi día de descache y hoy estuve como un poquito afanada. Tenía ganas de grabarles todo lo que como en el día, pero tuve demasiadas cosas en el carro todo el tiempo con las comidas en el carro, entonces pues no me pareció buena idea. Pero sí quiero contarles que cuando yo me descacho, unas veces me como todo en una sentada, pues aunque no es demasiado, pero me descacho con comida súper poco saludable en una sentada, o me descacho saludablemente durante todo el día. Lo que siempre tengo en mente es que mis descaches no sobrepasen más o menos 500, 600, 700 calorías, porque borraría como todo el esfuerzo que hice en la semana. Entonces, les quería mostrar. En la feria fitness me hice un análisis del cuerpo y para yo mantenerme como estoy en este momento necesito consumir 2192 calorías, pero yo no me quiero mantener, todavía quiero rebajar un poquitico de grasa que tengo como en las piernas. Es muy poquito lo que siento que quiero rebajar, pero todavía quiero rebajar. Entonces a esto le voy a restar 400 calorías, que es como lo saludable, una alimentación saludable sin ponerme a rebajar extremadamente ni algo pues así súper poquito que ni se note. No, 400 es algo saludable, más de ahí me parece que ya empieza a ser como un poquito agresivo. 1792 calorías los que debería consumir diario para rebajar un poquitico saludablemente. Esto es un proceso, como yo ya se los he dicho en todos los videos y con las que estamos entrenando en los personalizados, lo que siempre se los digo, esto es un proceso. Pero como hoy es mi día de descanso y no voy a entrenar, no hice absolutamente nada ni pienso hacer nada, mi gasto calórico es menor porque no gasto tanta energía. Por consiguiente, no tengo que comer tanto. Por ejemplo, el batido de proteína que me tomo después del entrenamiento no lo voy a consumir. El carbohidrato pre-post entrenamiento no lo voy a consumir. Entonces ahí rebajaría muchísimo más el consumo de calorías diarias. En conclusión, mis calorías en el día de hoy se ven reducidas a 1462 calorías. No se basen en mis números porque todo el mundo es una estatura diferente, entrena diferente, en una edad diferente. Todo el mundo, para todo el mundo es algo muy específico y eso sí tienen que respetarlo. Pero yo se les estoy diciendo los números para que ustedes más o menos tengan una idea. Entonces lo que yo hago es que utilizo esta aplicación que se llama MyFitnessPal para tener un control de mis descaches, para saber qué es lo que estoy consumiendo. Les recomiendo mucho que se la bajen porque esto les va a ayudar como a saber en serio cuántas calorías están consumiendo al día. Y entonces yo ya organicé como mi plan alimenticio del día y ya puedo mirar, listo, estas son mis comidas base. De aquí puedo empezar a meter más cositas, unos descachitos así, algo que quiera comer extra que esté por fuera de mi plan nutricional, y eso vendría siendo calorías correspondientes a mi día de descache, que van a ser hoy 700. ¿Por qué? Me voy a ir un poquitico más exagerada porque es mi último día de descache antes de la competencia. Vamos a ver cómo me va, son 5 semanas sin cheat meal. Espero que me vaya bien, voy a darlo todo de mí, es mi primera competencia, estoy un poquito empeliculada, lo sé, pero bueno, es mi primera competencia, así me la quiero disfrutar. Hay personas que dicen que no me obsesione, quizás estoy obsesionada porque es mi primera competencia, lo quiero dar todo, obviamente, quien en su primer competencia, en su primer evento, en su primer algo no está ansioso, nervioso, es algo nuevo, entonces quiero que me comprendan. Entonces cuando empezó el día, vieron que me comí avenita, blueberries, esas cositas no estaban estipuladas en mi plan para el desayuno, pero yo las quería comer, las metí. Eso no cuenta tanto porque yo como porciones pequeñas. Después, más tardecito, me comí un chocolate, las que me vieron en Snapchat vieron que me estaba comiendo un chocolate de cocoa, que también es muy sano, o sea, es hacer las buenas elecciones. Entonces también era bajo en caloría, excelente. Después me comí un heladito bajo en calorías, entonces son cositas chiquiticas pero sanas, entonces me puedo dar muchos gusticos en todo el día, pero de cosas sanas, en vez de sentarme y comerme una hamburguesa de McDonald's que tiene muchísimo más de 400 calorías, 500 hasta más de 600 calorías, y
como que no me brinda ningún nutriente, no nada. Entonces es por eso quería terminar con esto. Esta aplicación es muy buena, se llama MyFitnessPal, les va a ayudar a tener un control, pueden escanear los alimentos, los pueden buscar en inglés, en español, en el idioma que sea. Me encanta porque hay de todo. Yo soy colombiana, ustedes saben, he buscado hasta arepa y sale arepa, he buscado papa criolla, sale papa criolla, he buscado sweet potato, sale sweet potato. Entonces, muy recomendada, así. Nunca más en la vida van a estar sin saber cuánto se descacharon en el día. Con esto me despido. Las quiero mucho. Necesito mucho apoyo de parte de ustedes en estas últimas semanas de preparación para la competencia. Lo que fue, fue. Si gané bien, si no gané, ya gané. ¿Saben por qué? Porque he ganado. ¡Uf! He aprendido. Ustedes no se imaginan. Cosas que... solamente lo enseñan la práctica. Porque pueden haber personas quizás más estudiadas que yo, sí, quizás han hecho muchísimos masters, mil estudios, pero hay algo que borra por completo el estudio. ¿Y saben qué es? La práctica. La práctica es fundamental. Vivirlo es muy diferente que leerlo. Les mando un besito muy grande. Espero sigan motivadas. Y nos vemos en el próximo videito. ¡Chao! Perdón, mis hermosis, ya me había despedido, lo sé, pero déjenme en los comentarios si les gustaría que les explique más profundamente cómo utilizar esta aplicación de MyFitnessPal. En serio que es una herramienta muy buena, que si la aprendemos a entender, esto nos va a servir demasiado, demasiado para empezar a conocer las porciones, para controlarnos un poquito más, porque eso hace todo el trabajo por uno mismo. Déjenme en los comentarios si es algo que les interesa. Si no, pues no lo hacemos, no importa. Seguimos con nuestras rutinas, tipsitos de alimentación. Y ustedes son las que mandan. Mi bebé, ¿no te quieres despedir? Amor, baby, ¿no te quieres despedir? ¿Ah? Despídete. Peace to the homies in the streets. Neiva, Peña Negra in the house. Chao. So when you say goodbye, you're going to pivot and make sure that glute never drops because you have to walk in front of every judge.